quinta edición del Congreso Marbella Tecnológica Smart Living, un encuentro que durante 2 días se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad y que esta mañana ha sido inaugurado por la alcaldesa de Marbella. Instituciones, empresarios y expertos en telecomunicaciones participan en unas jornadas en las que se analiza el papel de las nuevas tecnologías digitales en su aplicación a la vida cotidiana, como herramienta de trabajo y como factor esencial para el desarrollo de las ciudades. Por eso, para la alcaldesa era clave avanzar en el despliegue de redes que garanticen la conectividad y contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento económico de las empresas. Para nosotros, que era importante impulsar el despliegue de redes, tanto fibra óptica como wifi, lo que queríamos era fundamentalmente garantizar conectividad, tanto en dependencias municipales como en hogares y en empresas, y sobre todo llevar a cabo un plan de desarrollo que permitiera que dentro del ámbito económico tuviéramos competitividad, que es esencial para nuestra empresa, y también la posible internalización de las mismas. En su intervención, la regidora ha recordado la firme apuesta por la innovación y el conocimiento que desde Marbella se materializa en la integración del municipio como miembro de la Red de Ciudades Inteligentes, la Red de Ciudades Sostenibles y la Red de Ciudades por el Clima. Iniciativas que se siguen sucediendo y que permiten que en Marbella ya sea una realidad el despliegue de redes de fibra óptica y 4G. Hay un proyecto claro para el despliegue de redes de disposición de telecomunicaciones de fibra óptica y de 4G, que ya están funcionando a día de hoy en Marbella, y por lo tanto desde el Ayuntamiento deciros que lo que queremos es garantizar la conectividad digital, por supuesto, de la mano de las operadoras de telecomunicaciones. Logros que se producen tras el importante esfuerzo que desde 2007 se lleva a cabo para impulsar la conectividad digital, aprovechando su aplicación a la gestión municipal y al servicio al ciudadano. Entre los principales proyectos que se han impulsado destaca la puesta en marcha del servicio de atención al ciudadano y la ventanilla única, el despliegue del sistema de información territorial, la implantación de los códigos QR, las infoterminales en la vía pública y la sede electrónica municipal, que permite la realización de más de 150 trámites administrativos a distancia. Iniciativas a las que se suman los proyectos piloto que actualmente se están llevando a cabo. Estamos llevando a cabo 2 proyectos piloto, uno en varios vehículos de limpieza municipal, a los cuales se les ha dotado con diferentes sensores y GPS, y otro proyecto piloto también dentro de lo que es todo el riego comandado por telegestión, que eso permite no solamente ahorrar dentro del ámbito de recursos humanos, sino sobre todo mejorar la eficiencia del servicio. El Congreso, impulsado por el Ayuntamiento de Marbella, cuenta con la participación de importantes personalidades del sector institucional de diferentes ciudades, representantes de la Administración Autonómica y Central, expertos en sistemas de seguridad informática y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un encuentro que consolida su presencia en la ciudad y que tiene como principal objetivo acercar el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías al ciudadano. Marbella Smart Living, que es un congreso que llega a su quinta edición. Unos años se ha dedicado al turismo digital, otro año se ha dedicado al comercio electrónico, otro año a la salud y el deporte. En fin, ¿qué significa esto? Significa que queremos innovar. Que queremos innovar cada año, que queremos hacer las cosas mejor y las cosas de manera más cercana a los ciudadanos, ¿no? Ese es nuestro propósito. Una relación entre tecnología y ciudadanos que requiere de potentes infraestructuras de telecomunicaciones que permitan prestar todo un abanico de servicios desde cualquier dispositivo móvil. La tecnología es clave en la prestación de servicios de todo tipo. Estamos hablando de servicios de sanidad, educación, justicia, cultura, turismo, incluso lo más importante que hoy se va a tratar aquí, la gestión municipal de los ayuntamientos. Por tanto, la movilidad, el móvil, los dispositivos móviles, las tabletas, van a ser el eje fundamental en las relaciones entre ciudadanos, administración y empresas. Las jornadas, en las que además se ha realizado una exhibición del DROM, serán clausuradas este viernes con la presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo.